Que se calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad. Porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más. Que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Porque qué libertad han obtenido nuestros pueblos si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Señoras y señores, permítame presentar al hombre que en esta noche conversaremos, estableceremos una relación de preguntas y respuestas. Estamos en los estudios principales del Canal 64 en la ciudad de Bayamón, edificio Betel. Mi amado hermano, su nombre. Evangelista Maximino Martínez. ¿De dónde eres? Yo soy natural del pueblo de Añasco. ¿Añasco queda dónde en relación a Puerto Rico? En la parte oeste, entre los pueblos de Rincón y Mayagüez. ¿Qué decir que es un pueblo de montaña? Es un pueblo no de tanta montaña, más de llanura, de sembrado de cañas. ¿Es un pueblo pequeño o grande? Es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño. Allí nació usted. Allí nací yo. ¿Su padre se llamaba cómo? Mi papá se llamaba Geraldo Martínez. ¿Y su señora madre? Dominga Ríos. ¿Murieron ambos? Ambos están muertos ya, sí. En el matrimonio entre su padre y su madre, ¿cuántos hijos procrearon? Fuimos 7 hijos. ¿Viven todos? No, hay 3 muertos, 4 vivimos. ¿De los vivos que quedan, cuántos varones son? Somos 3 varones y una hembra. ¿Y una mujer?
¿Todos viven en Puerto Rico? No, yo solamente vivo en Puerto Rico. Los otros están en Nueva York. ¿Usted es casado o soltero? Casado. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Ha procreado hijos? Actualmente me dice que es evangelista. Evangelista de la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Usted fue pastor también? Sí, fui pastor en la Iglesia Universal de Jesucristo del barrio Coto de Isabela. Usted nació en el pueblo que acaba de mencionar. Quiero que le diga a los televidentes si usted o su familia desciende de indios en Puerto Rico. Sí, mi familia desciende de la raza taína, de la línea directa del cacique Yagüez, que una vez estuvo enclavada esta tribu a las riberas del río Grande de Añasco. O sea que en Añasco hay un río llamado Río Grande. Río Grande de Añasco, sí. ¿Todavía existe ese río? Sí, y existirá. O sea, ¿es un río caudaloso? Es un río bien caudaloso, sí. ¿Tiene usted, la familia Martínez, alguna propiedad en el pueblo de Añasco? No, esa propiedad pertenece a la familia de los Ríos. ¿De los Ríos? O sea, ¿usted es parte de esa familia? Parte de esa familia, descendiente de la parte de mi mamá. Muy bien. ¿Y la propiedad pertenece a toda la familia descendiente de su mamá? Eso es correcto. ¿Incluyéndolo usted? Eso es correcto. ¿Cómo cuántas cuerdas son esa propiedad? Como algunas 300 cuerdas. 300 cuerdas. Dígale a los televidentes si en esa propiedad vivieron indios. Sí, ahí estuvo enclavada a la orilla de ese monte la tribu del cacique Yagüez, y actualmente pues está el cementerio de los indios, están las piedras con las inscripciones en el lenguaje taíno y las cuevas donde ellos hacían sus ceremoniales. ¿Por qué usted dice que son descendientes del cacique Yagüez? Porque mi madre era directamente descendiente del cacique. ¿Se lo dijo ella a ustedes? Sí, mi abuela. ¿Y su abuela también? Sí. O sea, toda su ascendencia descendían de los indios. Eso es correcto. ¿En esa finca donde ustedes viven hay evidencia de que allí estuvieron los indios? Sí, señor, hay evidencia. ¿Qué evidencia hay allí? Hay las piedras, las peñas con inscripciones en el lenguaje taíno. Está el cementerio y hay una cueva donde todavía se conservan instrumentos de barro y ladrillos y lanzas y todas esas cosas que ellos hacían. ¿En ese lugar donde aparece esas evidencias es una llanura o es un monte, es un alto o qué es? No, eso es un monte bien espeso. ¿Bien espeso? Sí, señor. ¿Y donde estaba el supuesto cementerio es llano o es monte o es qué? Es un llano en el monte que está sembrado de helecho, una planta especial que ellos sembraban ahí. ¿Usted toda la vida vivió allí en ese barrio? Bueno, hasta mi juventud. Después, a los 18 años, me fui para el ejército de los Estados Unidos y luego viví pues 32 años en los Estados Unidos. Me dice que era descendiente de los indios, sus antepasados, incluyendo su madre que ya falleció, su abuela y sus ascendientes. ¿Ascendiente de los indios por parte de madre o de padre? De madre, por parte de madre. Por parte de madre, no de sí. Padre. No, por parte del padre, yo soy descendiente de español. De español. O sea que en usted hay entonces una mezcla de dos razas. De dos razas, vamos a decir de tres. Porque mi abuela por parte de padre era judía. Era judía, muy bien. Dígale a los televidentes en esta hermosa y maravillosa oportunidad si su familia, su descendiente o ascendientes más directos, como madre, abuela, tíos, hicieron contacto con el espiritismo o la santería, ocultismo, donde estaba envuelto la cultura indígena. Sí, desde que yo tuve conocimiento a la edad de 7 años, pues mi abuela y mis tíos y mi madre, todos practicaban los ritos al dios Sol en el monte. O sea, cortaban los troncos de los árboles y ahí hacían ceremoniales al dios Sol. ¿Conoció usted personalmente a su abuela? Sí, la conocí personalmente. ¿Qué, a qué, más o menos, hace bastante tiempo que ella murió? Sí, mi abuela, hace 42 años que murió. ¿Pero usted la conoció? Sí, señor. ¿Habló con ella, dialogó con ella y participó con ella? Sí, señor. ¿A qué edad murió su abuela, si usted lo sabe?
No recuerdo la edad, pero sé que murió sobre los 100 años. ¿Y su señora madre? Mi madre murió a los 89 años. 89 años. Lo que sí queremos decirle al pueblo televidente es que usted fue criado en un hogar donde se le rendía culto al dios Sol. Eso es correcto, y donde se practicaba el espiritismo. ¿Por qué al dios Sol? Porque ese era el dios que los indios taínos adoraban. ¿Dónde se le rendía culto o ceremonia a ese dios Sol en su familia? En el monte. ¿Qué monte? En el monte que se conoce por el Monte de los Ríos. El Monte de los Ríos, que quede la propiedad de ustedes. Eso es correcto. ¿En el pueblo de? De Añasco. Añasco. ¿Toda la familia estaba envuelta en este ritual? No todos, sino que mayormente los que murieron ya sí, ahora la nueva generación no. Pero los que murieron sí. Los que murieron sí. Entre los que murieron, ¿quiénes participaban de esta ceremonia? Los hermanos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, todos ellos. Dice que este tipo de rito lo llevaban a cabo en una cueva. Sí. Y en esa finca. Y en los troncos de los árboles. En los troncos de los árboles. ¿Por qué los troncos de los árboles? Porque ahí ellos cortaban los árboles y sobre los troncos hacían un hueco en el tronco y ahí depositaban la sangre de los animales que sacrificaban con la carne de los animales y luego le pegaban fuego para que el humo subiera como ofrenda al dios. ¿Quién hacía eso? Eso lo hacía un tío mío que murió. Y después pues lo hacía yo, que fui el que fue elegido como sacerdote de la familia. ¿A qué edad murió su tío? A los 134 años. ¿134 años? 134 años. Ese tío suyo se constituyó prácticamente en el sacerdote, el ritualista de este culto. Sí, él era el sacerdote de la familia, el que dirigía todos los cultos religiosos de la familia. ¿Usted quisiera, usted quiere decirnos que cortaban los árboles? Ustedes, o sea, su familia, hacían un hueco, colocaban sangre y carne de animales y entonces le prendían fuego y el humo subía. Eso es correcto. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, señor. ¿Qué edad tenía usted para ese entonces? Cuando se me presentó a mí delante de este culto tenía 7 años. 7 años. Usted dice que usted fue presentado por su tío en la cueva. Ahí en el monte, sí. ¿En el monte? Sí. En el Monte de los Ríos, me dijo usted. En el Monte de los Ríos, sí. Los Ríos. Esa cueva donde se acostumbraba ustedes realizar este tipo de culto, ¿cómo era? Descríbala, por favor. Eso es una cueva como de 8 pies de circunferencia, como algunos 12 o 14 pies de profundidad. Y pues en las paredes tenía insignias de ellos y cosas secretas de los indios, sí. De los indios. ¿Podía una persona estar de pie en esa cueva? Sí, tenía por lo menos 10 pies de altura. De alto. O sea, tenía una sola entrada y una sola salida. Eso es correcto, sí. ¿Cómo cuántas personas cabían dentro de esa cueva? Fácilmente 20 o 25 personas. 20 o 25 personas. Toda su familia, los que practicaban este rito al dios Sol, iban ahí. Sí, los que tenían que ir a ciertos ritos. ¿Con qué frecuencia iban a la cueva? Bueno, de cada vez que los espíritus decían que había que ir a hacer una ceremonia. ¿Iban ellos allí? Iban ellos, sí. ¿Cómo se vestían cuando iban allí? Bueno, casi siempre pues estaba desnudo de la cintura para arriba y con pantalones arrollados hasta las rodillas. ¿Por qué de la cintura para arriba desnudos y los pantalones arrollados? Porque esa era la forma que los indios vestían. O sea, que imitaban la forma y manera de vestir, sí, de los indios. ¿En la cabeza usaban algo? Usábamos pluma de tiñosa, pluma de cotorra, pluma de lechuza, cosas así como insignias. ¿En la cabeza? En la cabeza, sí. ¿Qué tipo de utensilios utilizaban para este tipo de ceremonia? Todo era de barro. ¿Todo era de barro? Todo era de barro, sí. ¿No había nada de metal? Nada de metal, todo era de barro. Cuando se metían dentro de la cueva a practicar este tipo de culto, ¿qué llevaban? ¿Qué elementos llevaban? ¿Sangre, carne? Llevaba los animales vivos, se llevaba roncañita, se llevaba plantas, cosas hechas de yuca para ceremoniales, para ofrecerle comida a los dioses.
¿Qué se hacía una vez se llevaba el ron cañita, los animales, la yuca, plantas, una vez dentro de la cueva? ¿Qué hacían, si usted se acuerda? Bueno, pues con el ron cañita, pues si había que hacer alguna ceremonia para bañar a alguien, pues echaban ese ron cañita en un envase, lo que se llamaba una petaca, sí, hecha de palma real. Y entonces sacrificaban los animales, echaban la sangre ahí, echaban las plantas, y con esa planta llena de sangre y ron, pues bañaban a la persona. Usted fue ordenado, por así decirlo, y reclamado por estos espíritus y llevado a esa cueva. Sí, a la edad de 7 años, bajo un llamado espíritu, le dijo a mi abuela y a mi mamá que yo era el escogido para ser el sustituto de su tío, de mi tío, porque ya él tenía 90 años y había que buscarle un sustituto, porque ya le estaba entrando en años y había que tener una persona preparada para cuando él muriera pudiera coger el mando de la familia. Y usted fue el elegido. Y yo fui el escogido por los llamados espíritus. Muy bien. De todos sus hermanos fue el único. Eso es correcto. Para ese entonces usted tenía 7 años. 7 años. ¿Lo llevaron a la cueva? Me llevaron ahí a la cueva, al monte, y empezaron a hacerme el ceremonial desnudo a las 12 de la noche, a la luz de la luna. ¿A las 12 de la noche? A las 12 de la noche. ¿Lo desnudaron? Sí, señor. ¿Quiénes estaban esa noche cuando usted es presentado en este culto ceremonial? Mi abuela, mis tíos, mi mamá, los más allegados a la familia. A la familia, sí. ¿Todos creyentes en ese culto? Eso es correcto. ¿Qué le hicieron a usted esa noche? Pues me desnudaron, me bañaron con esa agua con sangre porque tenían que santificarme para presentarme delante de Lucifer. ¿Entonces quiere decir que Lucifer fue el que lo eligió a usted? Sí. Él fue el que dio la orden de que yo era el sustituto, ya que todos ellos tenían pacto satánico. ¿En los hogares de sus familiares habían altares? Sí, habían altares. ¿Incluyendo el de su casa? Incluyendo el de mi casa, sí. ¿Y en su tío y en todos? En todos. O sea que usted estaba ya conectado con este tipo de ritual. Sí, desde chiquito yo estaba viendo los altares y veía las secciones que ellos hacían, las reuniones que se hacían en los hogares, porque las reuniones que se hacían en el monte eran más profunda, eran reuniones más privadas. Ahí esas reuniones privadas usted no iba. No, hasta que fui elegido para... Muy bien. Cuando fue elegido es que usted va. Entonces, ¿qué me llevan? A la cueva. A la cueva. O sea que hasta entonces yo desconocía que esa cueva existía. Era un secreto. Era un secreto de la familia. Debo entender entonces que la cueva estaba distante del lugar donde usted vivía. Sí, eso es casi una hora por caminando por dentro del monte. Sin carretera. No, no, no. Ahí es que entra y se pierde. Usted me habla de Lucifer. ¿Quiere decir que Satanás fue quien ordenó que usted fuese llevado allí? Eso es correcto. Yo quiero que te diga a los televidentes si la noche, a las 12 de la noche, a la luz de la luna, cuando usted esté introducido en este ritualismo, que le echan sangre, le echan ron y practican el ritualismo completamente desnudo, si Satanás a los 7 años se le apareció a usted. Eso es correcto. Mientras ellos me hacían a mí el ceremonial, yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego, y este personaje se fue allegando hasta nosotros, hasta que se paró frente a donde estaba mi mamá y mi tío y mi abuela, y empezó a darse de la mano con ellos. Y entonces pues la bola de fuego se convirtió en un personaje, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 13 y 14, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, de versículo 13 en adelante, como eso un querubín. Usted, esa cita las conoce ahora. Sí, eso en me la entonces... dio a mí el Espíritu Santo después que yo me convertí. Eso es. Yo nunca había visto una Biblia en mi vida. ¿Era católico romano? Ni católico, porque nosotros nunca íbamos a la iglesia. ¿Ninguno de ustedes? No. Ese personaje que desciende del cielo en una bola de fuego y que se personifica, yo quiero que le digan a los televidentes, cuando usted lo ve, ¿cómo lo ve? Yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años. Lo vi por última vez hace 3 años y medio, cuando yo me convertí. Durante estos 40 y pico de años, yo hablé con él, como estoy hablando con usted, por más de 2000 ocasiones. Y lo vi siempre un personaje blanco, 7 pies de estatura, rubio, de ojos azules, de un hablar bien suave y de un andar bien pautado.
O sea, usted lo vio caminar. Sí, lo vi caminar y hablar con mi familia. Lo oyó hablar. Eso es correcto. A usted. Y a mí y a mi familia. Esa noche lo ve por primera vez. Esa noche lo veo por primera vez. Entonces, cuando le imparte órdenes a mi familia de que de ese mismo instante tienen que empezarme el aprendizaje en el conocimiento de los árboles del monte, de las plantas, de los animales del monte, de las aves del monte, de las piedras del río, de las estaciones del año, de todo aquello que se utiliza en las ciencias ocultas. Él dio las órdenes para que usted fuese entrenado, educado y capacitado en ese menester. Sí, para que mi tío, que era el brujo, que era el que tenía todos los conocimientos más profundos, sus conocimientos los pasara a mí. ¿Se los pasaron? Eso fue así. O sea, que el tío siguió las órdenes que él dio. Eso, tenía que seguirlas. Cuando usted lo ve de la forma en que lo ve, rubio, de pausado en el hablar, una figura como usted la acaba de escribir, ¿usted no cogió miedo? No, porque ya mi familia me había advertido que eso iba a pasar, que yo iba a ver algo, un personaje, pero que no me asustara, que no tuviera miedo, que él no iba a hacer daño a ninguno. Tal y como le dijo la familia, así ocurrió. Así mismito, sí. Esa noche, cuando usted es presentado a él, ¿comunica él con usted? Él no habló directamente conmigo, habló con mi mamá, con mi abuela y mis tíos. ¿Usted lo oyó que hablaban? Sí, señor, como lo estoy oyendo usted. ¿Y oyó cuando impartía este tipo de instrucciones? Eso es correcto. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo estuvo este diálogo entre usted y los que estaban allí esa noche? Duró más de una hora. ¿Más de una hora? Más de una hora, sí. ¿Él impartiendo instrucciones? Eso es correcto. ¿Mientras tanto usted estaba desnudo? Sí, señor. ¿Bañado con sangre? Bañado con sangre, ron y plantas. ¿Cómo desapareció el personaje? Él se fue caminando por el monte. ¿Por el monte? Sí. ¿Oyó usted sus pisadas? Sí, como lo oigo cualquier persona caminar. Luego de esa experiencia, usted dice que se inicia un diálogo, una amistad entre ese personaje y usted, ¿por cuántos años? Por 40 años y medio. 40 años y medio. Y nos dijo a los televidentes que ¿en cuántas veces usted habló con ese mismo personaje? Por más de 2.000 ocasiones. En todo ese trayecto de 40 años. En todo ese trayecto de 40 años y medio. Siempre igual. Siempre se me presentó igual. Nunca como un caballo, ni como un perro, ni como un gato. Nada, siempre el mismo personaje, idéntico. Nunca cambiaba. En esos 40 años usted diría que prácticamente controló él su vida. Sí, él fue mi maestro. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando yo necesitaba hacer algún trabajo de brujería, que yo no tenía los conocimientos, pues entonces yo lo llamaba a él y él me indicaba lo que yo tenía que hacer. ¿Cada vez que usted lo llamaba a él, se le presentaba a él? Sí, a veces que tomaba más tiempo, porque no puede estar en muchos lugares a la misma vez. A veces que yo estaba 3 o 4 horas llamándolo. Pero venía. Pero venía, sí. Cuando usted estaba ya en esta finca, luego de los 7 años, que usted sabe dónde es la cueva, fue presentado, recibió ese personaje. Este diálogo entre él y usted, durante el tiempo que estuvo en la finca, ¿siempre fue en la cueva? No, no necesariamente. A ver si yo podía ir a otro lugar y llamarlo, y él, donde quiera que yo lo llamara, él venía. ¿Aún siendo niño? Aún siendo niño, sí. ¿Y le hablaba y le instruía? Y hablaba y me instruía, sí. ¿Fue usted a la escuela? Sí, fui a la escuela. ¿Hasta qué grado? Tengo 2 años de universidad. Cuando usted es ordenado o presentado a esta figura, ¿cuánto tiempo después entra usted de lleno? O sea, en una haciendo el trabajo total, completo para este personaje. ¿Cuántos años después de haber sido presentado usted en la cueva? Bueno, ya a la edad de 25 años ya yo era un maestro de las ciencias ocultas. ¿Quiere decir que tan pronto es presentado, comienza su entrenamiento? Sí, y ya pues a los 9 años empecé a ser posesionado por los llamados espíritus. ¿Su tío le enseñó entonces el asunto de los árboles, de los animales, de las piedras, sí, de las aguas, de las plantas, todo eso? Todo, a conocer todas las plantas por sus nombres y para lo que servían. ¿Para qué enfermedad curar? Plantas que envenenan. Hay plantas que tienen un veneno tan y tan potente que
que no hay científico que pueda identificar con qué usted mató a la persona. Todas esas plantas y esos animales de los que usted hace referencia, árboles, estaban en su finca. Y alrededor, en el río, en la ribera del río, en todo alrededor. O sea, en el barrio entonces había eso. Y usted quiere decirme a mí que ya a los 9 años más o menos, ya usted estaba casi entrenado para realizar. Sí, a los 9 años empecé a ser posesionado por los llamados espíritus. ¿Qué es eso de ser posesionado? Que ellos se metían dentro de mí y hablaban a través de mí. ¿Los veía usted? Sí, los veía. ¿Cuándo venían? Sí, señor. ¿Qué figura tenían? Bueno, hay tres tipos. Sí. Hay uno que son los que la Biblia identifica como demonios. Hay algunos de ellos que son de la cabeza cuadrada. Otros tienen cuerpo de serpiente y cabeza de mujer. Otros tienen cuerpo de chivo y cabeza de hombre. Hay otros que solamente tienen una pierna, un brazo y un ojo. Entonces están los que se conocen por malicia, que son los que se transfiguran en gatos, en perros, en burros, en caballos. Y están los que se conocen por espíritus inmundos, que es un forma de un humo. Y estos son los... ¿Por primera vez? Ni aún por primera vez. ¿Se metían dentro de usted? Se metían dentro de mí. Yo sentía, cuando era posesionado, yo perdía el control de mi mente y de mi fuerza física. O sea, que ya yo no sabía qué hacían y qué hablaban. O sea, los controlaban y los gobernaban a usted. Eso es correcto. ¿Por cuánto tiempo duraba más o menos esa posesión? Definitivamente una vez duró por 10 días. ¿Por 10 días? Por 10 días. ¿En el mismo barrio? En el mismo barrio. ¿No sabe usted qué pasó en esos 10 días? Nunca he sabido lo que pasó en esos 10 días. ¿Ni qué hizo? Ni qué hice, ni a dónde fui. ¿Dónde estaba usted durante esos 10 días? Eso quisiera saber yo. Pero sí vivía en la casa de su mamá. Sí. ¿Nadie hizo nada para devolverlo a usted durante esos 10 días? No podían hacer nada. Mi mamá encerraba en las casas y cuando venían a ver yo me la había desaparecido. ¿No sabe ni recuerda nada? No, yo sí sé que mi mamá dice que ella, pues, un día que me siguió, vio cuando yo me interné en el monte y me le perdí en el monte, y ella se sentó y estuvo 3 días llorando en la orilla del monte, esperando que yo saliera. Y regresó. A los 3 días dice ella que yo salí del monte. Cuando esos personajes se le arrimaban a usted, espíritus que lo poseían y lo controlaban, usted dice que perdía el control, perdía la mente, ellos hablaban por usted y hacían lo que ellos quieran utilizándolo a usted. Eso es correcto. ¿Para bien o para mal? Como ellos quisieran. ¿Usted los invocaba o venían ellos espontáneamente? Muchas veces venían espontáneamente, otras veces era que yo los invocaba. Ese personaje, Satanás, que usted dice que habló con él por más de 2000 ocasiones, ¿lo poseyó usted alguna vez? Yo no tengo conocimiento si lo hizo o no. ¿Siempre lo veía fuera de usted? Siempre lo veí presentárseme, posiblemente me posicionara, pero que yo nunca me di cuenta. Ahora, ¿otros espíritus sí lo posesionaron? Sí. Este personaje, Satanás, que habló con usted por tantos años, era este personaje, me dice usted que lo educó, lo formó, lo enseñó misterios. Sí, todo misterios profundos, misterios que hacían 6000 años que se habían practicado. Él me los enseñó a mí. O sea, le decía cómo hacer cosas. Decía, sí, él me en el piso, en la tierra, me hacía las figuras, firmas y nombres y qué significaba y todo eso. Cuando escribía en tierra, ¿lo hacía con el dedo, con una vara o cómo? Con el dedo. ¿Con el dedo? Sí. ¿Se inclinaba? Sí, se inclinaba. ¿Y usted también? Sí. ¿Y él le instruía? Y él me iba instruyendo, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, por esto y por esto y por esto. Y él me iba explicando el por qué se había que hacerlo así. Disponga de las cámaras, señor director. Thank you.
se calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección. Estamos llevando a usted esta noche un testimonio que quizás nunca en su vida usted lo ha oído. La presencia del diablo es real. La presencia de los demonios es real. La Biblia no puede mentir. Si usted no cree en la existencia del diablo, usted se equivoca. La Biblia dice, habla de los necios, de los escasos de mente. Eso es lo que el diablo quiere, que usted nunca sepa que él existe. Este testimonio, que estoy seguro, está causando una gran impresión en usted. Y cosas más profundas, mi hermano Maximino le va a contar a usted. Debe ser creído, debe despertarlo a usted, debe de sacudirlo a usted. Porque, amados, esto que dice él y lo que va a decir se practica en miles de hogares en Puerto Rico, en lugares secretos, en diferentes montes, en diferentes lugares, en apartamentos, en residencias. La santería, la hechicería, el espiritismo y otras doctrinas de herejía están minando a este país. Y usted no puede pasar por alto lo que está ocurriendo en este país. Por lo tanto, este cassette debe ser llevado, separado por usted, y debe de apreciarlo. Luego con calma, oírlo, reunir a los suyos, discutirlo. Inclusive le aconsejamos a los pastores, a los maestros de escuela bíblica, a los directores de instituto bíblico. Amados, que reunamos a la gente y analicemos profundamente este testimonio de este hombre, que para mí ha sido el testimonio más impactante de cuánto se ha podido dar en este país sobre la santería y el espiritismo. Porque mi hermano Maximino llegó donde muy difícil llega ser humano en esa relación entre él y el diablo. Ya usted verá. 799-6400. Apunte ese teléfono. 799-6400. Comunícate conmigo en este momento al 799-6400. Estamos grabando este testimonio terrible para usted en esta noche, para miles y miles de personas. Usted que tiene amigos, familiares en la santería, en el espiritismo, bendita la misericordia de Dios. Apertréchese esta noche y comience a orar. Voy a orar nuevamente a Dios para que la presencia del Señor sea en su vida y sea en el estudio del canal 64. Y si hay alguien que me escucha que está ligado al espiritismo, a la santería, y quiere venir aquí, mi hermano Maximino va a orar por usted. Gloria a Dios. Y vamos a orar por usted. Y los brujos que nos escuchan y los santeros que nos escuchan, gloria a Dios, usted va a ver que este testimonio no es irreal. Vamos a ver y vamos a decir cosas que hasta ahora han permanecido ocultas, porque al diablo hay que desenmascararlo, y a los explotadores también hay que desenmascararlos, aquellos que juegan con el dolor humano y aquellos que se constituyen en fabricantes de almas para enviarlos al infierno como agentes de Satanás. 799-6400, separe este cassette ahora mismo, disponga de las cámaras, señor director, cuando usted lo crea conveniente, y luego vamos a pasar a la mesa donde estaremos dialogando con nuestro invitado en esta noche. Telemaratón 89, eres parte de nuestro comienzo. Continúa. Libre por su sangre, libre por su cruz, libre. Volvemos
con nuestro hermano Maximino Martínez, que es el director de este ministerio pentecostal, La Gran Batalla Final. Y deseamos presentarle a usted parte de un video para que usted sepa, conozca, tome conocimiento. Vamos a evidenciar que lo que estamos hablando no es algo utópico ni irreal. Señor director, vamos a colocar frente a las cámaras del televisor para que el televidente vea lo que vamos a informar. ¿Quién es ese personaje que está caminando por ahí? Ese soy yo. ¿Ese monte? Ese es el Monte de los Ríos. Ahí se crió usted. Ahí me crié yo, sí. Ahí fue donde usted fue iniciado. Ahí fue donde yo fui iniciado a la edad de 7 años en la ceremonia del satanismo. Y en ese monte, Satanás se le apareció a usted. Eso es correcto. Ahí estaba la cueva. Ahí estaba la cueva. Los cementerios. Ahí, ese lugar que estamos viendo ahora mismo, es la parte del cementerio. Ahí es donde están todas las tumbas de mis antepasados. Eso es un monte que prácticamente permanece virgen actualmente. Sí, eso, el suelo siempre está húmedo, ahí nunca el sol entra. Eso siempre está mojado en la tierra, y para entrar ahí, pues si usted no conoce, se pierde. Aún así, cuando yo entré con los hermanos que tomaron el video, nos perdimos, tuvimos más de media hora perdidos en el monte. Y habiendo usted nacido ahí. Y habiendo yo nacido ahí. O sea, la evidencia de indios en ese lugar es palpable, es visible, se puede ver. Se puede ver, sí. A pesar del tiempo. A pesar del tiempo, va a ver las peñas con las inscripciones en taíno y todas esas cosas. Cuando el señor director lo crea conveniente, y si tiene audio, vamos a colocarlo cuando lo estime conveniente. Mientras tanto, seguimos con el hermano Martínez, luego que recibamos la orientación del señor director, para poner algún audio. Ahí, mira, hay un tronco allí, uno aquí y dos acá. Cuatro, mira, acá hay otro, mira. Mira otro ya. Mira otro ya. Ven acá, pastor, póngase ahí al lado. Y me explica qué es esa mancha oscura. Esto es si no está quemado el árbol. Si no se quemaba, si no la ceremonia, mira. ¿Eso es sangre? Sí, ¿ves? Eso es quemado. Ahí, allá tiene otro, mira. Allá tiene otro. Entonces vamos a buscarla ahí. Esto es un coquito especial que era esta palma que está aquí. Ay, un coquito. Mira el pan. Sí. Trépate, papi. Trépate en este. No puedes bajar. En ese lugar donde estamos, ¿quién es ese niño que te acompaña? Ese es tu hijo. Ese es mi hijo David, sí, mi hijo David. ¿Qué se llama cómo? David Martínez. Maximino, ¿lograron encontrar la cueva o sí, está tapada? La encontramos, está ahí cerca donde se ve ese avispero, pero está tapada. ¿Por qué la taparon? Posiblemente mis familiares la taparon. ¿Al morir tu tío? No, esto lo taparon recientemente, parecemente que el único tío que yo tengo que queda vivo, para evitarle que se descubrieran los secretos que estaban ahí. O sea, ¿tú tienes un tío vivo? Sí, el más pequeño, el hermano más pequeño de mi mamá. ¿Que está envuelto también en esto? Sí, señor. ¿Y probablemente fue él que la tapó? Probablemente, sí. ¿Al saber que te convertiste? Posiblemente. Ese lugar donde estamos ahora mostrándole al público, claro, pues no es el mismo porque hace muchos años, que hacía muchos años que no ibas a ese sitio. No, hacían como 7 meses que yo llevé la iglesia que Dios me dio el privilegio de pastorear.
hicimos un pasadía ahí el monte porque ellos querían ver. Esa es una de las peñas que estamos viendo ahí, que ajá, tiene las inscripciones en el lenguaje taíno. De los indios. De los indios, sí. Usted va a ver cuando yo la limpie ahora. Sí. Se va a ver las inscripciones del lenguaje taíno en la piedra. Eso que tiene la piedra es como nosotros llamamos en el campo limo. Eso es una hierbita verde que le nace encima. Sí. De la piedra. Pero ahí se ve la figura. Ve, ahí tiene las figuras. De los indios. De los indios, ve que yo le estoy señalando ahí. ¿Y el cementerio de los indios? ¿Era en esa área? No era más arriba, ya lo habíamos pasado. Lo enseñaron en la parte donde estaba la hierba de lecho. Muy bien. Vamos a seguir con el video. Una vez ustedes, o sea, una vez esas piedras aparecen, ¿no es la única piedra donde hay evidencia de presencia de indios? No, en todo el monte uno las encuentra. En todo el monte uno las encuentra. Ahí usted está viendo los troncos de los árboles. Esa parte ahí es donde está la cueva. ¿En esa parte? Ahí es donde está la cueva, sí. Ahí estaba. Ahí, y no, está todavía. Pero está tapada. Está tapada, sí. ¿Por qué los alambres? Los alambres es para evitar que los animales pasen para el monte, porque se le pierden en el monte al que se le vaya el animal por ahí. Pero no tiene la menor duda de que ahí era la cueva. Oh, sí, señor. Si yo estuve ahí yendo por tantos años. Es para los fines del televidente. Sí, ve, estas son las peñas, ve. Tiene las inscripciones en el lenguaje taíno. El hermano Yamil, que fue conmigo, pues las vio de cerca, las pudo leer. Esa parte ahí es la llanura donde estaban las casas de mis abuelos y mis antepasados. Ahí era donde estaba la aldea india. Ahí en ese lugar estaban. Sí. Vamos a ir al video. Para que podamos disfrutar y oír qué es esa casa vieja que está ahí. Adelante, señor director. Sí. Por ahí, ¿dónde va la? Exacto. El centro de Lirote, ahí hay una villa. Brujería cuando yo tenía 7 años. Aquí murió él. Hace 5 años, de 134 años murió. Hace 5 años que murió aquí. Desde entonces la casa se abandonó porque más nadie la pudo vivir. Ya tú ves que el diablo la destruyó. ¿Eh? Nadie lo podía sacar. ¿Ese qué? El dinero, moneda de oro, onza de oro. Que él tenía de 3 entierros que él sacó. Ahí está enterrado, chico, esa palma. Pero nadie lo ha podido sacar. El tío mío que está ahí trató de sacarlo. Se le apareció un caballo blanco bajando por ahí por el monte. Y él se asustó y lo dejó. Y la misa de parar los pelos. Me hablaste y vamos a pedirle al señor director que lo plasme ahí en lo que hablamos del famoso tesoro. Hablaste ahí de unas piezas de oro y de un tesoro. ¿Qué es eso? Eso es un dinero en onzas de oro del tiempo de los españoles, que los indios tenían guardado en mi familia, y mi tío era el que guardaba ese dinero. Y cuando él murió, siendo que yo estaba afuera en los Estados Unidos, él enterró el dinero. ¿Que pertenecía a ustedes? Que pertenecía a nosotros. ¿Y dice usted que es en onzas de oro? En onzas de oro, sí. ¿Y que a la vez venía de los indios? Sí, venía de los indios. ¿Y lo enterró ahí? Hay 3 botijuelas. Yo calcularía como algunos 15 o 20 millones de dólares. ¿Y qué pasa? ¿Que no lo saca? ¿Qué? Eso, el que lo saque ahí tiene que hacer pacto con Satanás. Sí, ¿por qué? Porque él tenía pacto con el diablo. ¿Tu tío? Mi tío, y el único que lo podía sacar era yo. Pero como ya yo no tengo pacto con él, ahora yo tengo pacto con Jesucristo. Esa casa vieja destartalada que presentamos, ¿a quién pertenecía? A mi tío, el que murió. Hace 5 años que murió, de 134 años. ¿Ese fue el que te presentó a Satanás? Ese fue el que me presentó a mí. ¿Ese fue el que te llevó a la cueva a los 7 años? Ese, sí, señor. ¿Y murió en ese lugar? Murió ahí, sí. ¿Solo? Sí, murió ya solo. Con la tía mía murió después. ¿Han tratado de bregar con el asunto ese del oro? Sí, el hermano más pequeño de mi mamá trató de sacarlo. Ajá. Con su esposa. Y cuando lo estaban sacando, dicen ellos que se le apareció un caballo blanco con un,
el jinete con una espada bien grande y ellos cogieron miedo y no se atrevieron a sacarlo. Nadie más ha intentado hacerlo. Nadie más sabe que está ahí, más que ellos y yo y mi mamá que murió. Yo quisiera que el señor director colocara nuevamente el video para terminar con el mismo y presentarle a usted un río. Ese río que usted va a ver en este momento existe en ese barrio, en ese pueblo, y hablaremos de él a medida que usted lo va observando. Sí, ese Maximino, es ese río. Ese es Río Grande de Añasco. Ese es el río donde yo me crié, donde yo me bañaba cuando muchacho, y en ese río fue que yo boté todo lo que yo tenía a las 2 semanas después de convertido. Dile a los televidentes qué pasó cuando tú botaste todos tus dioses, todos tus changotes y toda esa parafernaria de espiritismo y santería. ¿Qué pasó con esos ídolos? Eso todo se fue, yo lo boté en cajas que pesaban más de 250, 300 libras, y todo se fue navegando río abajo por encima del agua. No se hundieron. ¿No se hundieron? No se hundieron. ¿Ya tú estabas convertido? 2 semanas he convertido. ¿Los empaquetaste y los zumbaste al río? Sí, el puente donde yo estaba parado temblaba, y de ahí salí yo a la casa de mi tía, la cual es la esposa de mi tío, el más pequeño hermano de mi mamá, y al sentarme en un sillón, él se partió en 2 pedazos. ¿El sillón? El sillón, yo caí de espalda y me di con el filo del virote de acero y estuve más de 1 hora inconsciente. Usted puede notar aquí, sí, la cueva que tengo. Sí, una cueva terrible tienes ahí. Y mi esposa que está ahí estuvo más de 1 hora orando por mí. Le creía que el diablo me había matado. O sea que cuando echaste ese, perdón, ese río, ¿es profundo? Sí, ese río es navegable. Es navegable, o sea, sí. No es una quebrada. No, no, es un río que ahí hay que saber nadar para tirarse. Para tirarse. Sí. Y en ese río echaste tú todo eso. En ese río. Y no se hundieron. Y no se hundieron. Se fueron río abajo. No, sí, mi esposa es testigo, ella está aquí. Mi esposa es testigo que los vio cuando se fueron río abajo navegando por ese río por ahí para abajo. Y después fue el incidente de la butaca. Y después donde... de ahí salimos a casa de mi tía, que vive cerca del río, y ahí fue donde tuvo el accidente. Para terminar con este video y usted poder captar la visita que hicimos o se hizo del Canal 64 a este lugar, señor director, vamos a continuar con el mismo y usted va a disfrutar esta parte final que es muy interesante. Adelante, por favor. ¿Estamos ahí dónde? Ese es el cementerio, esa es la tumba de mi mamá, ese es el eleguá de mi mamá. ¿Qué es un eleguá? Un eleguá es el dios que es el mensajero de Satanás. Y ahí está todo, yo fui quien le hice la ceremonia a mi mamá cuando ella murió, lo que se llama el itutu. ¿El y qué? El itutu. Es una ceremonia que se hace, sí, donde se destruye todos los santos y todo eso que usted ve ahí, todo eso destruye y se le echa dentro de la caja. ¿A su mamá se le echó? A su mamá, sí. A mi mamá. O y sea, ese... ¿Tú quieres decirme a mí que todas estas cosas que ustedes tenían lo destruyeron y le echaron dentro del cadáver junto con tu madre? Todo lo que pertenecía a ella está ahí, sí. Todo. ¿Ese cementerio dónde está? Ese está en el pueblo de Añasco. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu señora madre? Como 6 años, 7 años. ¿Y tú te encargaste de hacer la ceremonia? Sí, yo fui quien le hice la ceremonia porque yo era el brujo de la familia. ¿A ti te decían cómo? Freddy el brujo. ¿Freddy el brujo? Sí, así me conocían aquí en Puerto Rico, en Haití, en Cuba, en Chile, en El Salvador, en Colombia, en México, en California, en Chicago, en Nueva York, en Tampa, en Orlando, en Miami, donde quiera. Cuando hiciste esa ceremonia en el cementerio, donde echaste todo esto dentro de la caja de tu señora madre, y vamos a hablar nuevamente del eleguá. Sí. ¿El eleguá me dijiste era qué? El eleguá es el mensajero del diablo.
Me hablaste algo fuera de cámara, de algo de unos mensajes o yo no sé qué, que tiene ese legua. ¿Qué es? Ese legua tiene 121 secretos adentro. ¿Eso no es de piedra? No, eso es hecho de barro, de cemento, y eso está hueco por dentro. Y dentro tiene todos los secretos que lleva, que pertenecen a ese dios. ¿Y por qué ustedes, cuando tú practicabas la brujería, sabía que dentro de ese muñeco de barro hay más de 120 mensajes secretos de Satanás? Porque yo tenía el conocimiento de todos los secretos, porque yo era el que hacía esos muñecos. O sea que los secretos el diablo te los reveló a ti. Sí, correcto. Yo tenía todos los secretos del legua. ¿Y eso se deposita dentro del legua? Dentro de esa piedra que se ve ahí, los ojos y la boca hechos de caracoles. ¿Solamente ese secreto los puede conocer quién? Bueno, ese secreto lo conocen los babalaos y los santeros oriateses, los ba, los que son sacerdotes de la santería. ¿Todo eso está en el cementerio actualmente de tu mamá? Eso está abajo en la tumba con ella, sí. ¿Eso está intacto? Eso está ahí abajo con ella, sí. ¿Nadie lo ha tocado? No, eso no se puede tocar. Porque, o sea, cuando se enterró, se le puso una capa de cemento por encima de la caja para que nadie pueda bregar con eso. ¿Y por qué aparece ahí el legua? Porque ese es el guardián de la tumba de ella. ¿Está encima de la tumba? De la tumba, para si alguien va a bregar con esa tumba, pues ese diablo que está ahí se le va a aparecer a la persona. Según la santería, eso es así. Según la santería y los pactos diabólicos que nosotros teníamos. Disponga de las cámaras, señor director. Que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más. Que deje de inspirarse en lo que él llama. Llegando a usted, sé completamente, estoy seguro que usted está impresionado. Llama a una persona que pasa, si entierra, desentierra el dinero, si se vuelve loco. Yo no sé, pues como yo no lo voy a ir a sacarlo, ni el hermano tampoco lo va a sacar. Si usted quiere saber qué va a pasar, si se vuelve loco o no se vuelve loco, pruebe. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Además, nadie le va a decir dónde está.
Lo que sí quiero es que este testimonio, que está llegando a miles de personas, en este momento que hacemos un alto, usted se comunique al 799-6400 y haga suyo este cassette, un video cassette, que sin lugar a duda será de beneficio para su vida, para algún familiar, para alguien allegado a usted. Sepárelo, hermano. $40, porque son 2 horas. Detrás de la santería hay muchos misterios, muchas cosas que la gente no conoce, como esta cosa que yo tengo aquí. Si yo tomo esto en mis manos, yo no sé qué es esto, pero estas son las herramientas y los instrumentos que usan los santeros. Mi hermano Maximino, ¿practicaste también la santería? Sí, yo fui sacerdote santero por 18 años, lo que se conoce por un opá, un órate. Mi nombre, arriba el santo, era Omilana. Yo tenía hecho Yemayá, Mayelegu, y mi padre en el santo era San Lázaro Afimayi. Y a mí me hizo santo Gloria Díaz Chango Yemí, quien vive en la calle 15 y Segunda Avenida en Brooklyn, Nueva York. A Chango Yemí le hizo santo Tirso Álvarez o Fulardé. Y a Fulardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafundique. Y a Fafundique le hizo santo Gilberto Changoleye, quien murió hace 6 años en Cuba. Y a Gilberto le hizo santo Heriberto Changomigua. Y a Changomigua le hizo santo Susana Cantero, una negra africana que vivía en el pueblo de Regla. Yo pertenecía a la Casa de la Sal y la Pimienta. Pero yo también tenía bofaca osatupo en el Orula, y mi padrino se llama José Agustín Milá o Juan Hipolocana, quien vive en la calle 96 Noroeste de Miami, Florida. También fui presentado al frente del tambor de fundamento, el tambor batá. El tambor lo trajo de Cuba aquí a Puerto Rico hace como 7, 8 años, Onelio School o Badei, y el tambor se llama Añá el Uardie. Conocido aquí en Puerto Rico por todos los santeros y babalao, por Guillermo el babalao, por el hermano que vive en Tintillo, Babi Bulifel, o Gundaleni, por Diego Fontela, por todos los santeros mayores, por Ramonita Lagayú, por Ochandilú, Caridad Torres, por Eduardo Faíña, Yomi Yomi, por Yuyo Lagayú, todos estos santeros, o sea, que mi personalidad es bien conocida aquí en Puerto Rico. ¿Y tú los conoces a ellos? Y ellos, yo los conozco a ellos personalmente porque compartí con todos ellos por muchos años. ¿Cómo se te llamaba a ti en la santería? Omilana. ¿Qué quiere decir eso? Las olas del mar. ¿Quién te puso ese nombre? El Oloriate, cuando yo me hice santo. ¿Dónde te hiciste santo? En la ciudad de Nueva York, en el Bronx. ¿Pero fuiste a Cuba? Sí, yo fui a Cuba en el 1959, yo estuve en Cuba. Y allá fue donde yo me hice la ceremonia de Tata Congo. ¿Qué es eso? Eso es otra secta religiosa más profunda. ¿Más profunda que la santería? Lo que se conoce aquí como Palo Monte o Palo Mayombe. Y yo me llamaba, arriba del palo, Bititi Congo, Siete Rayos, Campofinda, Viramonte, a la medianoche. Yo era lo que se conoce por un Tata Congo, Padre Enquisa Malongo, Malongo en Yaya. Y a mí me juramentó arriba del brujo Emilio O'Farris, quien vive en el número 66 de la calle Los Mangos, en Guanacoa, Cuba. Oye esas piezas de lenguaje que tú hablas, ¿qué es eso? Estas piezas que están aquí. No, esos lenguajes que tú hablas. Eso, un lenguaje es Congo,
y otro lenguaje es el Yoruba Lukumi. ¿Y de dónde viene el Congo y del Yoruba? El Congo viene de la costa sur del África, de la costa de Marfil, de la tierra Congo, y el Lukumi, el Yoruba, viene de Nigeria, la capital de África. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Yo lo aprendí con mis padrinos y a través de las ceremoniales y del mismo Satanás que me enseñó. El mismo Satanás me enseñó a mí a hablar ese lenguaje. O sea que ese lenguaje que tú hablas frente al televisor esta noche es el lenguaje que hablan los santeros y los tatacongos. Eso es correcto, los santeros, los tatacongos, sí, los paleros, lo que se conoce aquí por Padre Nganga, Mayumbero, Gangulero, Padre Nquiza. 20 nombres le tienen, pero todo es el mismo diablo disfrazado de distintos nombres. El tatacongo está por encima, me dijiste, del santero. Sí, el tatacongo. Y del babalao también. Y del babalao, si el babalao no ha pasado por la ceremonia. Del tatacongo. Hay babalaos que fueron tatacongos antes de ser babalao, entonces ellos tienen un nivel más alto. Pero si el babalao no pasó por la ceremonia del palo, pues entonces el tatacongo tiene más conocimiento que el babalao. ¿Más conocimiento de qué? De la brujería, de cómo matar, de cómo asesinar. ¿Qué es esto que tengo en las manos? Esto es un collar de mazo de Xangó, de Santa Bárbara. Ese. Este es el dios que allá hace 6.000 años, en la tierra de Canaán, adoraban los amorreos. Y se conocía entonces por el dios Moloch, el dios que le sacrificaba a los niños al fuego. En Cuba, el día 4 de diciembre, se hacían estas ceremonias, se le sacrificaban niños a este dios. Y después conocido en Santo Domingo como Papá Candelo, en Cuba, en la religión del palo, como siete rayos, que era lo que yo tenía hecho, y en la santería como Xangó, en la religión católica como Santa Bárbara. Ah, ¿la religión católica está envuelta en esto? Sí, la religión católica, sí, también. Qué bueno, mira. ¿Y este montón de collares que tengo aquí? Estos son de distintos orichas. ¿Qué es eso, orichas? Orichas son dioses. Este de Xangó. Ajá. Este de Yemayá. Sí. Este de Leguá. Ajá. Este es de San Lázaro. Ajá. Este de Ollá, Centella, Endoque. Este de Orichaoco. Sí, sigue, sigue. Muy bien. Este, ok. Sigue escogiendo este la... Este de Orichaoco. Muéstralos ahí nada más. Este es de Ochún, la calidad del cobre. Sí. Este de Ogún, de San Pedro. Ajá. Y aquel que está allí es de Leguá. Este. Ese es de Leguá. Este es de Orichanlá. Oye, varón, yo he visto un montón de gente en la calle con estos guindalejos encima. En los cuellos, en las muñecas, hasta en los pies. ¿Qué significa eso? Esto significa la identidad de cada oricha, de cada dios Baal, o sea, de cada santo. Esto para identificar cada santo. O sea, cuando la persona se pone los eleques, son los collares, estos se llaman eleques. Ajá. En el idioma Lukumi, sí, se llaman eleques. Entonces, cada eleque de esto se identifica una identidad de los dioses. Quiere decir que esa persona está, de una manera directa o indirecta, ligado con la santería. Protegido por esos dioses, sí. ¿Cuántas personas en esta noche que nos ven probablemente están ligados en esto? Este es, sí, el de Orula, el de los babalaos. Este es el de los babalaos. Es el de los babalaos. ¿Y como cuánto valen estos collaritos? Depende. Ajá. El de Orula solo, el babalao, cobra $37. ¿Por ese collar? Por ese collarito. Ahora, el de los santeros se ponen 5, que es el de Leguá, el de Ochún, el de Yemayá, el de Xangó y el de Batalá, y se cobran $275. ¿Por esos collares? Por esos 5 collares. Negocio redondo, ¿ah? Sí, eso es un racket. ¿Y esta cosa que tengo yo aquí? ¿Y esto? Esto es una achabá. ¿Una qué? Una achabá. Esto es una palabra congo. Sí. O Lukumi. 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 Sí. Achabá quiere decir, ajá, una arma. Sí. Estos se representan al dios Ogún,
a San Pedro. Y estas son las 21 herramientas que este Dios utiliza para uno trabajar con ella con brujería. Aquí uno tiene pues la pala para escarbar la tumba, tiene el ochosi para cazar, esto es el sol para la ceremonia, la luna, el yunque para trabajar la brujería, esto es lo que se llama un fuelle para soplar candela, esto es un machete para hierbar, una hacha para cortar árboles, esto es una llave para abrir puertas. Martillo. Es un martillo, una escuadra para medir el cuerpo de la persona para usted matarlo, un serrucho para serruchar la caja de madera que le va a hacer a la persona cuando se va a morir, una azada para deshiervar las piedras del camino, y cada herramienta de esa tiene un significado. ¿Cómo cuánto vale un collar de esto? No, esto solamente lo usan los santeros mayores. Ah, sí. Y personas que... Porque esto es plata todo, eso todo es plata. Y ya esto lleva una ceremonia especial y no todos los santeros pueden cargar eso. ¿Tú bregaste con esto? Ese era mío. Ah, ese era tuyo. Ese era mío, pero yo lo compré para mí, pero nunca se llegó a hacer ceremonia. Ese yo lo compré para yo usarlo, pero nunca llegué a hacerle la ceremonia. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Eso es una sopera de plata. Esto es del dios Orichanla. Orichanla es la Virgen María, la madre de Jesús. Oh, sí. Sí. Mira cómo esto está, como cómo aparece en toda esta burundanga. Vamos a ver qué dicen los católicos. Romano, mira a ver, gloria a Dios. ¿Y esto qué esto sopera? Aquí adentro donde se echan los santos, este santo, las piedras que lleva todas son blancas. Lleva 8 piedras blancas traídas de la playa. Hay cierta parte del mar que se dan unas piedras blancas y esas son las que se echan ahí con los caracoles. ¿Para qué? Ese es el santo. El santo es piedra. Santo es piedra. El santo es piedra, como dice en Deuteronomio 28:36. ¿Quién usa esta sopera? Todos los santeros. ¿Todos los santeros? Sí. ¿Aún en las casas? Sí, en las casas, eso tiene uno en los cuartos. Muy bien. Vamos a ver esta otra. Esta que tengo aquí. Esta es de Santa Teresita de Jesús. ¿Santa Teresita también está en esto? Sí, este es, se conoce como Ollá. Ollá, sí. En la religión Lucumí, este es el collar de ella. Y esta es la sopera que ella usa. Ahí lleva 9 piedras, otaces, como se conoce, otá, es piedra. Y lleva el dilocum, que son los caracoles, van ahí adentro. Esta no lleva agua. Esta solamente se le unta manteca de corujo y miel de abeja. ¿Qué es manteca de corujo? Manteca de corujo es un aceite que se saca de un coquito que yo le enseñé a los muchachos allá en el monte. En la finca. En la finca. Muy bien. Aquellas dos cosas pequeñas que están allá, por favor. Estas soperitas. Ajá. Estas son los que representan a San Cosme y a San Damián, a los Imaguas, que están supuestos ser Jacob y Esaú. ¿San qué dijiste? San Cosme y San Damián. Ah, son dos santos de la joya. Dos santos Imaguas. Ajá, Imaguas. Hermanos, sí. Que representan a Jacob y Esaú en la santería. Muy bien. Vamos a caminar por aquí, por favor. Vamos a ver si nos metemos por aquí, perdóneme, pero... Esto es... Ajá. Esto es H de santo. ¿Eso es qué? H de santo. Ajá. Esto es lo que se machuca y se le pone en la cabeza a la persona cuando se le hace la ceremonia. De la santa. Ese es el secreto. ¿Del santo? Del santo. Ese es el H de santo. ¿Y esto, qué es esto? Vale carísimo. Sí. Eso es Obi, Colá, Eru y Efun. Dímelo en el lenguaje español. Eso es... En lenguaje español, cascarilla. ¿De un árbol determinado? Sí, estos son árboles terminados del monte. ¿Del monte? ¿De cualquier monte? No, de cualquier monte no se consiguen, no. Sí. ¿Y esto que tengo aquí? ¿Soperas también? Esa es la sopera de Opatala. Ese es el collar de Ochacriñán, que está supuesto ser Jesús de Nazaret. ¿Este? Sí. El Señor te reprenda, diablo.
Te reprenda, Satanás. ¿Y este que tenemos aquí? Ese es el de Ochun, la caridad del cobre. Esta era la que se conocía por la diosa Astaroth, que en Santo Domingo y en Haití se conoce por Metrecilí, en Cuba se conoce por Ochun y en la religión católica por la caridad del cobre. La caridad del cobre. Muy bien. ¿Y estas cosas que tenemos en este lado, por favor? Esto que está aquí es una batea de Xangó. Este es el dios guerrero, Xangó. Este. Este que yo tengo en las manos. Este es el dios guerrero. El este dios, la sopera. El dios del fuego. ¿Y este? Y este es de San Lázaro, Babalú allí. Muy bien. El dios de las llagas. El dios de las llagas. Sí. Maximino, da la vuelta por allá y quiero que se muestre en este momento. Este es el collar de Yemayá. Este es el collar de Yemayá. La Virgen María, la Virgen de Regla. Este de la Virgen María. Sí, la Virgen de Regla. En la santería. En la santería. ¿Y este montón de ropa que tú tienes aquí o mantos? Esto es un pañuelo de Eleguá, del dios Eleguá. ¿Dónde se pone ese pañuelo? Encima de los santos. Encima de la sopera. Sí. Esto es un collar de Xangó. Sí, ¿y ese? Esto es un paño de Ollá, de Santa Teresita de Jesús. Uh-huh. ¿Y este? Este es un paño de Ochun, la caridad del cobre. Caridad del cobre. Este es otro paño de la caridad del cobre. ¿Y este otro? Este es otro paño de Eleguá. ¿Y este? Y ese es un paño de Ogún, San Pedro. San Pedro. Para que usted vea que la santería y la idolatría son hermanas. Disponga de las cámaras, señor director. Son suyas. Abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más, que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Porque qué libertad han obtenido nuestros pueblos si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por...
libre, aleluya, libre, libre por su muerte. Me dijiste que fuiste a Cuba una vez. Año 1959 fuiste a Cuba. ¿A qué parte de Cuba? En La Habana. En La Habana. ¿Estuviste mucho tiempo allá? Sí, estuve 7 meses en La Habana. ¿A qué fuiste? Especialmente a conocer acerca de la forma de los cubanos trabajar la brujería y hacerme las ceremonias que se me hicieron allá. Porque aquí no había quien las hiciera. ¿Qué ceremonia fue esa? La ceremonia del palo mayombe. ¿Qué es el palo mayombe? El palo mayombe es una secta secreta que proviene de Nigeria, del Congo, la tierra Congo, de la costa sur del África, la costa de Marfil, donde se habla el idioma Congo, donde es una secta satánica, donde se hace pacto directo con sangre con Satanás. ¿Quién te puso ese nombre tuyo? Y quiero que me lo repitas. El nombre mío, que se llamaba Vididi Congo Siete Rayos Campofinda Viramonte a la Medianoche, me lo puso mi tata Congo, o sea, mi padrino, Emilio Ofarris. ¿En Cuba? En Cuba. ¿Quién te enseñó a firmar ese nombre? La firma me la dio, él me dio una firma y luego la otra firma fue dada a mí por Satanás mismo. ¿El mismo Satanás? Sí. Quiero que el público televidente observe la firma de este hombre. Frente a la pantalla del televisor va a aparecer dentro de unos minutos. Esa firma tú dices que te la dio el mismo Satanás. Parte me la dio mi padrino y parte me la dio Satanás. Veo que son símbolos. Sí, cada cosa simboliza algo. Una simboliza los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos cardinales de la tierra. Otro simboliza la luna. Otro simboliza a Lugande, al diablo. Ajá. Y así sucesivamente. Cada símbolo tiene su significado. Eso que está en la pizarra mostrándose al público es la firma que usabas. Esa es mi firma de Tata Congo. ¿Cuándo tú firmabas de esta manera? Cuando íbamos a hacer ceremonias para llamar lo que se conoce por el perro de prenda, que es Satanás. Tengo entendido de que en Cuba existe un pacto de sangre. Sí. Cuando se me hizo esa ceremonia, se me dieron heridas, una en cada parte del pecho, una en cada parte del hombro, una en cada antebrazo, una en cada muñeca, una en cada pantorrilla, una encima de la pierna y una en la corona de la cabeza. ¿Cuántas heridas en total? 13 heridas. 13 heridas. 13 heridas. ¿Tiene las heridas todavía de las manos? Sí, todavía están. ¿Esta que está aquí? Sí. Por favor, esta fue la herida que te hicieron. Sí. En Cuba, en sí, eso, las manos. Eso así. No, déjame, en las manos. En las manos, en el antebrazo. En los hombros. En los hombros, aquí en el pecho. Ajá. En la pantorrilla, encima del pie. Y en la cabeza. Y en la cabeza. ¿Sangraron? Sí, señor. ¿La hicieron con qué? Por favor, esta. Esto se hace con una navaja barbera. Mírala aquí. Una navaja barbera. Con una navaja barbera nueva. ¿Quién te hizo esas heridas? Emilio Farri, el Tata Congo. El Tata Congo. ¿Cómo conociste al Señor? Yo conocí al Señor solo, una noche oscura, a las 3:30 de la mañana, empecé mi encuentro con Dios. ¿Dónde? En el barrio Naranjales del pueblo de Mayagüez. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue terrible. Yo me había casado, hacían 18 años, con mi esposa, que es cristiana, una muchacha que se crió en el Evangelio, pero ella no sabía que yo era un diablo, que yo tenía pacto satánico, y al año de casado, después de tener el primer niño, Jeremías, lo separamos. Y entonces yo cogí otra esposa que se llama Madeline Méndez, la cual compartió conmigo por 17 años. Estando tú casado con la primera esposa. Estando casado con Aida.
¿Qué pasó a los 17 años? A los 17 años, pues, yo tuve en el 1984 un accidente en la ciudad de Nueva York, salvando a un ciudadano de un fuego. Me fui por un vacío de un quinto piso, me rompí tres discos, el nervio asiático de la cadera, seis nervios tengo muertos en la pierna izquierda, y quedé inútil de la cintura para abajo. Entonces, pues, aquella muchacha que era 19 años más joven que yo, Madeline, pues no pudo aguantar la vida de terror que yo le di, una vida imposible de celos y contiendas, y me abandonó. Vino a Puerto Rico. Y vino a Puerto Rico. Ella, pues, vino al hogar de sus padres, que viven en la ciudad de Mayagüez, en el caserío Sultana, y ellos son miembros de la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Balboa de Mayagüez. Y ahí, pues, Madeline, al mes de estar con sus padres, se convirtió al Evangelio con los dos niños. ¿Estando tú ausente? Estando yo todavía en la ciudad de Nueva York. Y yo tuve seis meses sin saber el paradero de ella. ¿Qué pasó? A los seis meses, cuando yo supe de dónde ella estaba, yo vine a Puerto Rico, acordamos volvernos a juntar, pero ella me dijo que no quería volver a Nueva York y que ella no quería volver a la cosa aquella de santería y cosas que teníamos, que si yo la quería, pues que le comprara una casa acá en Puerto Rico. Ahí fue cuando yo le compré la residencia en la carretera 106 que va del pueblo de Mayagüez a Las Marías, en el kilómetro 11.8, en el barrio Naranjales, en la entrada de las parcelas Carmelitas, y a las dos semanas estábamos viviendo allá arriba. Pero luego yo tuve que ir a Nueva York a deshacerme del automóvil de ella, el automóvil mío, vender el edificio que teníamos allá, sacarle el dinero del banco y notificar a mi trabajo que yo estaba en Puerto Rico, para que me mandaran mi cheque a Puerto Rico. Y cuando regresé de Nueva York, pues regresé con todos los santos, todas esas cosas que usted ve ahí, y los míos, los de ella, los del niño. Entonces le dije a ella, pues, si tú quieres votarlos, tú los votas. Ahora, yo no me atrevo a votarlos. Yo sabía lo que conllevaba votar aquello, que el diablo me iba a matar. ¿Y qué ocurrió? Ella no se atrevió a votarlos. Parece que ella todavía no tenía una fe bien segura en Cristo. Pero que como al mes de yo haber regresado de Estados Unidos, ahora yo no sé si fue plan de ella, o fue plan del pastor, o fue plan de sus padres, o fue plan de Dios. Yo no sé quién lo planeó, no me he interesado averiguar porque me he ido de bien. Ella me dijo una noche que llegó de la iglesia a las 11 de la noche que ella quería que yo fuera a Nueva York a demandar el divorcio de mi esposa, de Aira Martínez, y porque ya teníamos 17 años de estar juntos, teníamos dos niños casi jóvenes, que ella creía que ya era justo que yo la honrara a ella. Y como yo amaba a esta mujer, yo la quería, pues al otro día yo salí a la ciudad de Nueva York a pedir el divorcio a mi esposa. Y yo llegué a la 157 y Walton, donde vivía mi esposa, al lado de Yankee Stadium. Y allí, pues, cuando llegué a las 9:30 de la mañana, mi esposa Aida me recibió como siempre, con el mismo cariño, el mismo amor de una mujer cristiana. Por 17 años habíamos estado separados, pero cada vez que yo me placía, iba donde ella y me quedaba con ella una semana y compartía con ella una semana. Así tuvo ella cuatro hijos que los crió sola. El más pequeño, que tiene ahora 11 años, lo vine yo a ver por primera vez cuando ya tenía 2 años y medio de nacido. Pero Aira, pues, me recibió a las 9:30 de la mañana. Cuando ella me abrió la puerta, yo le dije que quería hablar algo con ellos seriamente. Ella me dijo, pues, entra. Y yo entré, me preguntó si yo había desayunado y tomado café. Le dije que no. Me dijo, pues, siéntate que te voy a preparar el desayuno. Después que me dio desayuno, se sentó al lado mío, me echó el brazo, como toda una mujer cristiana, una mujer de Dios que ella es, llena del Espíritu Santo. Me dijo, bueno, dime qué es lo que tenemos que hablar tan importante. Digo, bueno, lo importante que vengo a hablar contigo es que vengo a pedirte el divorcio para casarme con Madeline. Ella se me echó a reír. Ella no me peleó. Me dijo, mira, escucha lo que te voy a decir. Hacen 17 años que tú estás con Madeline. Durante esos años tú has venido aquí. Yo te he servido de esposa, de mujer. Nunca te he demandado nada, ni te he peleado, ni lo voy a hacer ahora.
Te puedes quedar con ella si quieres. Ya yo estoy resignada a vivir sola con mis cuatro hijos y con mi Dios. Pero una cosa sí te voy a decir, que parece que se te olvidó. Que el día que nosotros nos casamos, el pastor nos dijo que solamente la muerte haría separación entre nosotros dos. Por tanto, te puedes ir tranquilo que no hay divorcio. Yo no te voy a dar el divorcio. ¿Regresó a Puerto Rico? Ahí yo tuve que regresar a Puerto Rico sin papeles de divorcio. ¿Y qué pasó aquí? Llegué a la residencia a las 11:30 de la noche. La casa estaba oscura. Yo pensé que Madeline y los niños estaban durmiendo. Parqué el automóvil, subí gateando. Yo no podía andar, yo estaba inútil. Yo andaba con la ayuda de un bastón. Yo andaba jorobado. O sea, cuando yo vine a Cristo, yo no andaba derecho. Cristo me dio la sanidad a mí a los 10 meses de convertido. Y cuando entré, que abrí la puerta y entré al cuarto de la niña, que era pues la niña que más acercada estaba de mí, y esta niña pues ya se había convertido al Señor, y cuando a mí se me pegaba aquel dolor terrible que me daba, que yo lloraba del dolor, pues la niña se me sentaba en la falda y me pasaba la mano por la frente y me decía: papito, no te apures, que yo estoy orando a Jehová para que Dios te sane. Y ahora pues cuando yo entro, no encuentro a mi niña, está la cama vestida, la Biblia de la niña abierta sobre la cama. Voy al cuarto del niño, de Miguel, y encontré la misma situación, la cama vestida y su Biblia abierta sobre su cama. Cuando fui al cuarto del matrimonio, pues Madeline había vestido la mejor colcha que teníamos, había dejado su Biblia abierta y una carta al lado de la Biblia donde me explicaba que ella se iba no porque no me quería, que ella me amaba, pero que ella quería servirle a Cristo, que por favor no la siguiera, que no la buscara, que dejara que ella le sirviera a Dios. Pero yo no comprendía esto, porque cuando yo la encontré a ella en Puerto Rico después de 6 meses, que ella me dijo que era cristiana, yo a ella no le puse esperos ninguno, ni le puse excusa ninguna. Yo la acepté porque yo sabía lo que era convivir con una mujer cristiana. ¿Cuál fue su actitud? Bueno, en esa hora pues yo empecé a llorar. Pues estaba solo a 12 kilómetros del pueblo, a las 3:30, a las 11:30 de la noche, en una casa solitario, inútil. Ajá. Yo no podía bañarme yo mismo, yo no podía hacer nada. Y a esta hora pues empiezo a llorar y a caminar por la casa. Sí. Y empiezo a pensar. Entonces cuando empieza el diablo a decirme: ella se fue, te engañó, te hizo vender el edificio en Nueva York, sacar el dinero del banco, vender los automóviles, meterte en este monte, y ahora te dejas solo en este monte, abandonado. Aquí ahora pues no tienes a nadie, ¿qué vas a hacer ahora? Y ahí pues entonces el diablo decía: ella te traicionó, te hizo un engaño. Y yo decía: pues yo me voy a atrapar arriba del caldero del brujo y le voy a hacer una brujería que la voy a matar en 24 horas. Pues yo estaba acostumbrado a hacer eso. Yo había matado más de 100 personas con brujería. Yo sabía cómo matar a una persona antes de 24 horas. Entonces pues, en 3 ocasiones entré al cuarto donde yo tenía mi cazuela de muerto. O sea, el caldero del diablo, la prenda, la ganga, el satélite de Satanás, donde yo hacía todos mis ceremoniales. Y cuando entraba, pues, venía el pensamiento donde me decía: ¿y los niños? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a matar también? ¿Qué vas a hacer con tu niña bonita? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Entonces, pues, yo me arrepentía. Y en esta lucha, caminando del cuarto a la sala, de la sala al baño, del baño a la cocina, me sorprendió a las 3:30 de la mañana. A esta hora yo entro al cuarto de santo, donde yo tenía a Changó, a Batalá, que era el ángel de mi guarda, que santo que yo tenía hecho, a Ogún, a Leguá, a Orichalá, a Orichaoco, a Gayú, a Oba, a Nanaburucú, a Yeguá, todos los santos que yo tenía, pues yo era un santero mayor. Y a esta hora pues yo me le quedo mirando. Y digo: parece mentira que una mujer que solamente tiene 5 meses de haber aceptado a Cristo pudo más que ustedes, porque ella se pudo ir de aquí y ustedes no se lo pudieron impedir. Por tanto, ya yo no creo más en ustedes. Ya yo no quiero saber de ustedes. Mañana yo lo voy a tirar todos al río. Pero que yo era un lenguaje sucio y yo empecé a maldecirlo.
y a insultarlo. Y a decirle, mira, Batalato, eres esto y esto y esto. Y mira, Changoto, eres esto y esto. Y mira, Yemayato. Y cuando yo empecé a insultarlos, empezó la casa a temblar. ¿Dónde usted estaba? Donde yo estaba. Y empezó un viento recio a soplar en forma de torbellino. Y empezaron las puertas y las ventanas a abrirse. Y aquello fue terrible. Y yo comprendí que ellos se habían enojado. Y yo, así no les gustó lo que yo les dije. Pues a mí tampoco me agradó que ustedes permitieran que Madeline se fuera. Por tanto, ustedes son esto y esto y esto y esto y esto. Y la casa temblaba con más poder, más fuerza. La casa está allí todavía, de testigo. Está hendida en 7 partes en el techo. Que usted se para en la sala y mira para arriba y ve el sol. Cuando llueve, el agua cae adentro. Tiene abertura en las paredes que caben 2 dedos. Las tuberías de cobre se reventaron todas. Y a esa hora me sorprende las 3:30 de la mañana. A esa hora, al final del pasillo, se me presenta Lucifer, Satanás. Lugande. Y entonces, pues, él me reprime, que porque yo lo estoy insultando, que porque yo lo estoy hablando malo. Y digo, porque tú eres un sinvergüenza, porque tú no sirves tampoco, porque tú permitiste que ella se fuera, por tanto, el pacto que nosotros tenemos, lo vamos a romper ahora mismo. Yo no quiero saber más de ti. Entonces, ahí empezó a decirme él, pero tú no miras tu condición. Tú no ves que tú estás inútil, tú no ves que tú no sirves ya, que tú estás destruido. Ya tu único fin que te queda a ti, tu única solución es coger el revólver que tienes guardado y pegarte un tiro. Mira, se te fue tu mujer, se te fueron tus hijos, ya tú no sirves para nada. Mentira del diablo. Cuando el diablo dice a uno que uno no sirve para nada, todavía Dios dice que uno sirve para mucho. ¿Qué usted hizo cuando le dijo eso? Entonces, pues, empezamos a discutir. Y yo le decía, mira, Satanás, no me tientes, no me acuses. Tú sabes que yo ni te tengo miedo a ti, ni te tengo miedo al infierno, porque él me llevó 2 veces al infierno. A petición mía, yo quería saber a dónde era que yo iba a ir. Yo sabía que iba para el infierno. Yo sabía que tenía pacto con Satanás, que yo iba para el infierno el día que me muriera. Yo estaba en conocimiento, yo no era una persona inocente, inconscientemente, yo sabía lo que yo estaba bregando. Entonces le dije, yo no te tengo miedo ni a ti, ni al infierno, ni a los demonios, ni al espíritu inmundo, ni a Dios, que es lo menos. Así que a mí no me acuses, para que tú veas que yo no te tengo miedo, yo te voy a probar a ti quién soy yo. Tú sabes que he tenido pacto contigo por 40 años y siempre te he demostrado que soy un hombre completo. Te voy a convencer ahora y me voy a pegar el tiro. Y cogí para el cuarto. Caminando así todo tuñido como estaba, abrí la gaveta de noche donde yo tenía mi revólver guardado, un 357 Magnum, cargado con 6 balas. Yo saqué aquel revólver de la gaveta. Hay una ventana al frente que da hacia el monte, un ventanal grande, alto, y yo con el revólver aguantado así en la mano, hacia abajo, me quedé mirando al espacio. Y pensando en Madeline, pensando en mis hijos, pensando en mi familia. Y el diablo decía, avanza, termina, ¿qué piensas? Acaba de hacer lo que vamos a hacer, termina con esto. Entonces ahí, cuando yo levanté la mano y llevé mi mano a la sien, que puse el cañón de revólver en mi sien, se desató un rayo en el espacio. Santo. Y ese rayo alumbró desde el oriente hasta occidente y apareció una luz anaranjada, una luz brillosa, una luz gloriosa. Y esos rayos parecía el sol candente a las 12 del día. Empezaron a penetrar por las persianas de la ventana, inundaron el cuarto. Y yo me quedé mirando aquella luz terrible que inundaba mi mente. Y de momento sentí una voz terrible, una voz de trueno, una voz que retumbaba en el espacio, una voz que me decía, yo soy Jehová tu Dios. Y hoy es tu día de salvación. Andame aquí, basábalai. Arre que menso le besaya. Anso mai aquí a basoa. Sanda aquí a mansa la basai. Alinca avanzó la banca basaya. Arra aquí a sa. Saya basoma. Santo. Yo me quedé mirando aquella luz. Yo buscaba a ver quién era el que me hablaba. Y yo miraba para el cielo y no veía a nadie, pero el diablo estaba al lado mío y me dice, no oigas esa voz te engaña, es un mentiroso, mira a ver si tú lo ves, se esconde de ti porque es un mentiroso, por eso no se deja ver de ti, pero a quien tú conoces, a mí, yo soy el que te he dado todo lo que tú tienes por 40 años, vamos, termina con esto, no le hagas caso a ese montero. Y volví yo y me doblé, cogí aquel revólver
del piso que se me había caído y lo volví nuevamente a llevar a mis sienes. Y cuando lo volví a llevar a mis sienes, vuelve aquel rayo a estallar en el cielo y vuelve aquella luz gloriosa. Aquella luz en la sama, ¡ay, aquí abajo! ¿Qué me parece estar viendo ahora mismo? Aquella luz terrible, aquella luz anaranjada, aleluya, en el espacio. Y por segunda vez vuelve aquella voz de trueno, aquella voz terrible que retumbaba en el espacio. Y me decía, yo soy Jehová y solamente a Él servirás. Y aquella voz me impactó por segunda vez y me caía el alma al piso, pero yo buscaba y no veía a nadie. Ahora es cuando Satanás comprende que las oraciones de mi esposa de Aida, sí, por 18 años habían llegado al trono de la gracia de Dios y que Dios estaba a punto de contestarle. Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra, que es la salvación, la conversión de un alma. Y ahora el diablo sabe que está a punto de perder una batalla, una guerra con Dios. Está a punto de perder un hombre con profundos conocimientos en la ciencia oculta. Un hombre que a las manos de Dios podía hacerle mucho daño. Y ahora se me tira encima. Y empieza una lucha conmigo cuerpo a cuerpo. Y yo poseo cinta negra en karate, sé judo, sé boxeo. Fui entrenador de la policía en Nueva York. Pertenecía al ejército, a los Green Berets. Pero mis fuerzas no me daban para luchar con ese hombre terrible. Y mis fuerzas decaían. Yo no podía vencerlo. Estaba luchando con algo que era una lucha desigual. Y ahora él trata de llevarme vivo al infierno. Aquella fue una lucha que duró hasta las 5:30 de la madrugada. Amado hermano, y ya mi fuerza se me caía, mis fuerzas se agotaban, ya yo no tenía fuerza. Entonces en un momento de desespero volví a echar mano a aquella arma y la volví a llevar a mis sienes para acabar con aquella lucha desigual que tenía. Y fue cuando por tercera vez vuelve a desatarse aquel rayo en el espacio y vuelve aquella luz preciosa a aparecer y vuelve aquella voz sublime a decirme, yo soy Jehová tu Dios. A esta hora, entonces yo me quedo mirando aquella luz, suelto el revólver, miro hacia la cama donde Madeleine había dejado la Biblia abierta, cojo aquella Biblia en las manos y me inclino al cielo y le digo, yo oigo tu voz, no sé quién me habla, tú dices que eres Jehová, si verdaderamente tú dices quién eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti, pero tú me vas a hablar por tu palabra. Y entonces yo, así inútil como estaba, me recosté del matre y me dejé caer de rodillas. Ese fue el momento más triste de mi vida, hermano Torres. Fue el momento más negro de mi vida. Pues en ese momento el diablo comprendió que había perdido una batalla con Dios. Y entonces me echó mano por el pelo y empezó a jalarme por el pelo y quería llevarme jalándome por el pelo. Y cuando él me jalaba por el pelo yo sentía que mi alma se me escapaba, que mi espíritu se me iba. Y empecé a ver un túnel negro profundo, un túnel tenebroso. Por primera vez sentí miedo, por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente, por primera vez mi cuerpo temblaba de terror y en un momento de desespero levanto el matre y meto la cabeza por entre medio de los matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé, yo sé que al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón de candela aquí en la molleja y aquel calor empezó a inundar mi cabeza y empezó a inundar mi frente y empezó a inundar mi cara y empezó a inundar mi cuello y siguió bajando y cuando aquel calor llegó a mi corazón era un calor que me quemaba. Yo sentí nueva fuerza, sentí nuevo frío, sentí liberación, sentí como Satanás salía huyendo de aquel cuarto, pues el diablo había comprendido que el Espíritu Santo de Dios había invadido mi corazón, que ya yo no le pertenecía, que aquel pacto diabólico, aquel pacto satánico con sangre que habíamos hecho hacían 40 años había quedado abolido, había quedado roto, había quedado disuelto por un pacto de sangre hecho en el Calvario por el único Hijo bendito del Dios viviente. Y ahí quedé libre. Tuve 4 días ahí leyendo la Biblia. Yo no sabía orar. El segundo día de estar leyendo la Biblia fue que encontré ese texto que ha sido la base de mi vida espiritual. Ese texto que está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios seré contigo donde quiera que tú vayas. A los 4 días me levanté y fui a la ciudad de Mayagüez al hogar del reverendo Julio Olán.
pastor de la iglesia cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, quien había sido el pastor de mi esposa por 20 años en los días de su juventud. Allí yo llegué y aquel anciano, cuando me vio, que él conocía mi vida, él sabía que yo era un diablo, él sabía que yo era un hijo del diablo, él sabía que yo era un asesino, un matón. Cuando él me alcanzó a ver que yo me apedé el automóvil con la Biblia en la mano, él empezó a llorar. Él no sabía si correr para afuera o correr para adentro. Y más se turba cuando yo le digo: varón de Dios, vengo donde usted, porque he hecho un pacto con Dios en secreto, y vengo donde usted para hacerlo notorio delante de los hombres. Y allí él oró por mí. Me presentó delante del trono de la gracia. Después que oró, yo le conté la experiencia que yo había tenido. Y le digo: hermano Lan, pero siento algo raro. Ahora no siento deseo de ir a buscar a Madeline. Ahora siento el deseo de ir a buscar a mi esposa, a Aida, pero no tengo vergüenza, no me atrevo a ir donde ella. Hace 5 días que fui a pedirle el divorcio y ahora no me atrevo a ir donde ella. Y él me dice: vamos a orar, si Dios está en el asunto, Dios me lo va a dejar saber. Y aquel anciano dobló rodilla y su esposa, y fue la primera vez que Freddy el Brujo oró por 1 hora y media. Cuando aquellos ancianos empezaron a orar, pasó 1/2 hora, yo miraba el reloj, yo decía: ¿qué va? Yo me levanto, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte, esto qué va, yo no resisto esto, pero algo me aguantaba ahí orando. Y pasó 1 hora y las costillas me dolían, los discos me dolían, yo decía: yo me levanto, pero seguía orando. Y a 1 hora y media sucede algo, empieza a caer lluvia del cielo, y empieza aquel anciano a hablarle en lengua, y empieza su esposa a hablarle en lengua, y uno le hablaba y otro le contestaba, y yo ponía el oído, y yo decía: ¿qué será lo que están hablando? ¿Qué será eso? Yo no entiendo ese lenguaje, yo hablo 7 idiomas, hermano Torres, yo hablo congo, lucumí, carabalí, francés, italiano, inglés y español, pero yo no entendía aquellos 2 lenguajes. Pero ellos sí los entendían. Cuando se acabó la manifestación del Espíritu Santo, aquel anciano me echa el brazo y me dice: Dios está en el asunto, y no eres tú el que va a llamar, soy yo el que voy a llamar a Aida. Y él la llamó. Eso es lo único que no me gusta el testimonio, porque no estuve allí para ver la expresión en el rostro de Aida cuando aquel anciano le dice: Freddy está aquí. Freddy se convirtió. Ella no pudo creer aquello. Ella dijo: no, es posible. Ella dijo: dígale a él que venga acá, que yo quiero verlo. Y al otro día yo salí para Nueva York a ver a mi esposa. Llegué allá a la misma hora que Dios empezó a hacer la obra redentora en mí, a 3:30 de la madrugada. Cuando yo toqué aquella puerta en la 157 y Walton Avenue, se abrió aquella puerta, apareció la figura de una mujer llena de amor, llena de cariño, llena de esperanza, llena del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que no sentía odio, una mujer que no sentía rencor, una mujer que no sentía ira, una mujer que abría sus brazos y con lágrimas que corrían por sus mejillas me decía: bienvenido, bienvenido esposo mío, yo le doy gracias a Dios que no solamente te trajo vivo, sino que te trajo salvo a mi lado. Desde entonces, amén, hermano Torres, hace 3 años y medio, vamos por montes y collados, por valles y ciudades, diciéndole a las almas que solamente Cristo sana y salva, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través del brujo, no es a través del espiritismo, no es a través de la hechicería, no es a través de la catolicismo, no es a través de ninguna enigma, es a través de Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas esta tarde, que me estás mirando por televisión, tú, amado amigo, quizás no tengas el privilegio que Dios le dio al apóstol Pablo y a este humilde servidor de ver la luz divina de Dios y escuchar la voz audible del creador del universo, pero a través de mis labios en esta tarde Jehová te dice: hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día que Dios quiere redimirte. Hoy es el día que Dios quiere traer paz y gozo a tu vida, a tu corazón. Tu madre que sufre por tus hijos que están envueltos en la droga, en el alcoholismo. Tu padre que llora. Tu matrimonio que estás a punto de divorciarte. Todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Ven a Él en esta tarde y será resuelto el problema de tu vida. Yo te lo garantizo, fue resuelto el mío. Hoy en día
gozo de una compañera, cuatro hijos que son cuatro flores que perfuman el ambiente de mi hogar. Dios te bendiga. Disponga de las cámaras, señor director. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Su cruz libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Llevar, porque fue grabado allá cuando las cámaras del canal 64 fueron, y queremos cerrar este programa mostrándole a usted la parte final de lo que ocurrió allá en este barrio donde este hombre una vez hizo pacto de sangre con el diablo. Adelante, señor director. Entonces usted dice que hace dos días lo vio a él vestido blanco. Todo vestido de blanco. Es el santo tuyo. Pero un es sueño. El santo, ¿no? De verdad. De verdad, vestido pero de pieza. Se le era usted. Que él se vestía mucho así, muchos años atrás se vestía así también, él lo sabe. ¿Pero usted estaba despierta? Sí, yo estaba sentada aquí. ¿No le digo nada? No. Simplemente se apareció. Todo vestido de blanco, de pie a la cabeza, como acostumbraba a vestirse muchos años atrás. ¿Cuándo era brujo? Cuando era brujo. ¿Y ahora? Ahora no, yo soy cristiano. Ministro del Evangelio. Ministro del Evangelio, ya yo no me he visto blanco. Pero todavía ellos practican la brujería. Nosotros sí. Lleva muchos años. Muchos años en eso. Yo chiquitito. Espérate el viaje. ¿Verdad que el tío ha salido por el monte y ha visto tres indios en el monte? Y ahora mismo, cuando usted venía, yo vi que venía una más adelante de ustedes. Sí, un indio. Y Fred estará viendo también ese indio. Descalzo, nada, nada que arriba, dos plumas nada más. Dos plumas de, así de lado. Descalzo y sin nada más que los tapajados y todo eso que ellos usaban antes así. ¿Y eso es común? Sí. ¿Usted lo ve así? Lo ve con frecuencia. ¿Y le han hablado? Me hablan. Me gusta así. ¿Hasta cuándo? Estamos mostrando un diálogo que estuvo mi hermano Maximino y los que intervinieron en esta grabación en este lugar. ¿Con quién hay, hermano Maximino? Esa es la esposa de mi tío. ¿El que murió? No, ese es otro. Ese es el hermano más pequeño de mi mamá. ¿Y ella también está envuelta en esto, en la santería? Ella también sí está envuelta, y ellos van al monte todavía a hacer las ceremonias. ¿Cuántos años tiene ella? Como 56 años. Ella testifica ahí de que cuando ustedes salían del lugar de la cueva, ella vio un indio. Sí, eso es así. Ella está diciendo que venía un indio caminando al frente de nosotros, saliendo del monte. Esto es, pues, un demonio que venía delante de nosotros. En la área donde ustedes vivieron por mucho tiempo. Eso es correcto, sí. También habla de que te vio a ti con túnicas blancas. Sí, precisamente cuando Yamil me llamó el domingo, que íbamos para allá, dos días antes, pues ese mismo día
me vio ella a mí llegar y que vestido de blanco a su casa. O sea que eso fue un demonio personificado en mí para dejarle saber que yo iba para allá. De hecho, ella testifica la apariencia de indios por aquel lugar, y ella hasta describe que están desnudos de la cintura para arriba, que era más o menos la forma en que vivían y vestían en los tiempos que ellos existían. Eso es correcto, esa era la forma que vestían, sí. Antes de finalizar este documental hermoso de parte del testimonio tremendo que tiene este hombre, hay una parte que creo está una casa, y me gustaría que la misma se ubicase en la pantalla del televisor para que mi hermano Maximino dijera unas pequeñas y pocas palabras antes de terminar esta pieza que es histórica y significativa para el pueblo televidente que me escucha en esta hermosa y maravillosa noche. Nosotros entendemos, amados, no tengo la menor duda de que a base de lo que hemos oído, a base de lo que le hemos presentado, a base del testimonio de este hombre, usted que me escucha en su casa, tiene que haber sido impactado e impresionado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. La peligrosidad de hacer contacto con las tinieblas. Con esto no se juega. Esto es peligroso. Este es el reino de las tinieblas. Y cuando bregamos con el reino de las tinieblas, hay peligro. Suelta la idolatría y sal de la idolatría. Detrás de cada imagen hay presencia demoníaca con las cuales no se puede jugar. Por eso dice la Biblia a través del anciano Juan: guardaos de los ídolos, porque la idolatría es abominación a los ojos de Dios. En esta hermosa y maravillosa oportunidad que estamos llegando a su casa, a los suyos, a su familia, a su hogar, es indispensable que usted haga el pacto con el Todopoderoso Dios. Hoy es día de salud, hoy es día de salvación. Si usted ha creído que este cassette puede ser de bendición a otro, a alguien envuelto en esta práctica abominable a los ojos de Dios, entonces usted le hará un bien haciéndole llegar este documental, porque estoy en la completa seguridad que oyendo y viendo, el Espíritu de Dios se encargará de romperle los lomos al diablo, desencadenar lo que está encadenado, libertar lo que se siente cargado. Cuando estemos disponibles para mostrar la parte final, lo haremos. Mientras tanto, voy a pedirle a una joven que venga por aquí, la jovencita que está con la esposa del hermano, la esposa del hermano Maximino. Queremos que esta jovencita se aproxime por aquí. Por favor, hermano, venga hacia acá. Dios te bendiga. Aquí donde estamos. ¿Cómo te llamas? Felicita Almeida. Doña Felicita, ¿dónde vive? En Santurce. ¿En qué lugar? En el residencial Los Lirios. En un momento dado de su vida, el hermano Maximino oró por usted. Sí. ¿Por qué oró? Bueno, porque estaba, tenía un demonio. ¿Cómo que tenía demonio? ¿Qué le pasó a usted? Bueno, porque
primeramente estaba oyendo voces. ¿Usted oía voces? Ajá, y entonces más tarde pues me fui poniendo más mala cuando oyendo las voces y me volví como loca y me tiré para la calle a correr descalza y todo. ¿Por cuánto tiempo le duró eso? Eso me duró poco, pero estuve como un año con eso, oyendo las voces y eso. ¿Hasta que vino la crisis? Hasta que vino la crisis, exacto. ¿Invitaron al hermano Maximino para que fuera a su casa? Sí, una prima mía lo llamó a él porque lo oyó a él hablando en el programa de Jorge Rasque. Y entonces lo llamó y él fue a mi casa. Cuando me puso la mano, que me caí, cuando me levanté ya estaba liberada. Quedó libre de aquella fuerza. Ajá. La gloria está del Señor. Ajá. Cuando él oró por usted, los demonios se fueron. Los demonios se fueron. ¿Fue en su casa? En mi casa. ¿En su propia casa? En mi propia casa. ¿Y quedó libre? Quedé libre. Ese es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. No solamente hay evidencia documental, fílmica, testimonio, sino esta experiencia de esta mujer víctima del príncipe de las tinieblas. Finalmente, quiero que vea esto. Señor director, Maximino.